Estudiantes del Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá en Bello protestan por la falta de garantías en temas de infraestructura y accesibilidad que tiene el plantel. Los padres de familia apoyan la manifestación y piden a la Iglesia Católica, administradora de la institución, que tome cartas en el asunto. La queja de los padres de familia es que el colegio dejó de estar abierto a la comunidad, es decir, que los espacios no se prestan para colectivos sociales y la biblioteca ya no es de uso público. Él cerró la institución a la comunidad y fuera de eso no permite que nadie vea lo que está pasando a él. Él todos los consejos, todas las directivas las da él, son órdenes. Esta no es la primera protesta que organizan. Los estudiantes tienen un pliego de peticiones que intentan conciliar con la institución. La mala infraestructura que hay en el colegio, las humedades en los salones, el pago que nos cobran por una gimnasia que está en pésimo mantenimiento, la biblioteca, la piscina y una cantidad de cosas más que es triste ver que, o sea, los estudiantes lo que quieren es alzar la voz por defender sus derechos. Los estudiantes y padres de familia continúan a la expectativa de la respuesta por parte de las directivas de la institución.